presentan... De nuevo amaneció y vamos siempre conectados. Estar contigo es solo alegría, somos parte de vos. Buscando siempre una sonrisa que contagie a todo alrededor y en cada paso que des. Ay, quiero estar yo también. Es la emoción de compartir todo contigo en la mañana de cada día. Hoy siento tu energía iluminando alrededor. En la mañana de cada día hoy siento tu energía. Todo florece si estás vos. No me hace falta ningún sol. Espero cada día que me encuentre tu calor. En la mañana de cada día. Ansiosos también a la vez de poder arrancar esta nueva etapa que tiene este programa, un programa emblema dentro de la televisión paraguaya como lo es La Mañana de Cada Día. Te vamos a informar, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien en este nuevo ciclo que estamos arrancando hoy, lunes 6 de enero, pleno Día de Reyes. Aquí está este fantástico equipo que te va a estar acompañando a vos todas las mañanas. Y damos la bienvenida a ella, a la rubia, nuestra gran amiga y compañera, la presencia femenina aquí en el SNT, Gisela Casetay. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Chiche, buen día a toda la gente que se levanta tempranito. Ya estamos firmes nosotros, qué gusto volver a encontrarnos. Qué gusto. Déjame darte un abrazo. Chiche nuevo, chiche nuevo, chiche en Canal 9. Bueno, y acá estamos ya listos para acompañarlos hasta que, digamos, ¿verdad? Sí. Buena jornada para todos. Por supuesto, y vamos a estar sumándonos con Gise a un gran equipo humano que está cuidando la casa como corresponde. Son personas a quienes admiramos, respetamos y que vamos a estar aprendiendo también de ellos aquí en el SNT. Aníbal Espínola, ¿cómo le va? Señor Chiche. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿eh? Gracias, muy amable. Señora Gisela, bienvenida, ¿eh? Gracias, gracias. Mucho gusto, ¿eh? Bienvenido. Sí, ustedes ya se conocen. Buenos días para todos y tenemos, por supuesto, muchas informaciones a compartir con ustedes y una de ellas habla acerca de que Pedro Juan Caballero, desgraciadamente, sigue tiñéndose de rojo. Epa. Nuevamente, ayer, un doble asesinato. Y este fin de semana también hubo otros asesinatos y vamos a estar comentándoles más detalles, por supuesto. Muy bien, fantástico. Saludamos también a nuestro gran amigo, la persona que me dijo, dormí ya, alrededor de las 10 de la noche, cuidando todos los detalles. La voz de la experiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Verdadero placer. Qué gusto, Edwin. El placer de siempre. ¿Sí? El placer es suyo, ¿eh? Y así como tenemos noticias para ir informando, incluso noticias complicadas, es algo que ocurre y tenemos que estar al tanto de eso, también vamos a tener noticias positivas en los deportes. El mercado de pases sigue dando vuelta. Cierto, cierto. A nivel internacional también van ocurriendo cosas. Tenemos goles. El fin de semana marcó un Almirón. De todo esto y mucho más vamos a estar hablando durante todo el día en La Mañana de Cada Día. Esta mañana renovada del cual tenemos el placer de formar parte. En sus casas, a todo el mundo, bienvenidos, buen día. Y ustedes nos parece que estaban acostumbrados a este horario. No, te juro. Estamos fingiendo demencia. Están los palitos, se notan los palitos. Nunca les vi con los ojos tan abiertos. ¿Vos sabés qué es lo bueno de haber
Sí. Y todo eso, que eso de despertarme a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, normal porque tenés que dar de mamar y eso, ¿verdad? Entonces la práctica está. Bueno. Ahora, ponerte lindo y que se te abran los ojos hasta ahora es lo difícil. Bueno, no me toca lo mismo que a Gisela ni tampoco hacer lo que ella está haciendo, pero sí les puedo decir que estoy muy, pero muy feliz de estar acompañando este nuevo proceso. Queremos agradecer de paso a toda la gran familia del SNT. Este programa, a lo largo de su historia de 30 años, ha tenido brillantes conductores al frente. Respetamos el trabajo y admiramos el trabajo que han realizado. Pero como siempre se dice, para poder mantenerse vigente hay que renovarse. Y esa renovación es parte de este proceso. Y estamos muy contentos y agradecidos con el directorio del SNT por tenernos en cuenta. Tenemos una tarea muy difícil con Gisela. Demostrar un poquitito lo versátiles que podemos llegar a ser, porque cada uno está acostumbrado a los formatos que ya hizo durante tantos años en los medios. Y poder tomar la posta de una persona que tiene un profesionalismo tremendo, que está de vacaciones y que le deseo realmente lo mejor y agradecerle por todas sus palabras que ha dicho en estas últimas emisiones de la mañana de cada día. Estoy hablando de Carlos Troche. Mi admiración, mi respeto hacia él y mi agradecimiento, porque también ha demostrado un profesionalismo total para poder ceder el espacio y que podamos estar hoy aquí con Gisela, empezar a acompañarles en una nueva etapa. Para muchos, seremos el primer rostro que están viendo en el día, cuando estás todavía acostado, prendiste el televisor. Ven estas cuatro caras. Claro, por eso le decimos buen día, porque muchos estarán acostados todavía, otros estarán desayunando, pero aquí estamos, con las energías, con las ganas, con un tremendo equipo humano que nos está acompañando. No se imaginan la cantidad de personas que hay detrás de cámara en este momento. Mañana va a ser así mismo, me imagino, ¿verdad? Vamos a estar todos de vuelta, todos ustedes con esta misma... Nunca vi tanta gente ahí. Sí, de verdad es impresionante la cantidad de personas que están aquí detrás y la cantidad de personas también que se han manifestado a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales lo es todo y todos se han manifestado de una manera muy positiva, así que de verdad, muchísimas gracias por el cariño. Aquí vamos a hacer lo mejor posible para poder ofrecerle siempre lo mejor, como ya hace 30 años lo ha hecho la mañana de cada día. Y para ofrecerle lo mejor, por supuesto, la información es lo más importante y hay que saber cómo va a estar arrancando este día tan lindo de Reyes Magos. Mira, 5 de la mañana, 35 minutos. ¿Sí? ¿Qué te trajeron los Reyes? ¿Pusiste pastito de agua? Puse todo, nada, no pasó nada con los Reyes, pero son 25 los grados que tenemos en este momento, 25 grados 2 décimas. Vamos a ver cómo se va a comportar nuestro clima en esta jornada para que la gente sepa qué ponerse. Vamos a ver cómo se va a presentar la jornada, señor Chiche. Veremos 25 grados. Tenemos actualmente, como te adelantaba, probabilidad de lluvias 50%, o sea, de que estamos ahí en un miti-miti. Humedad 81%, mínima para esta jornada, 23 grados la máxima. Bien alta, 37 grados en Paraguay. 37 grados, calorcito, ¿eh? Eso significa que hay que hidratarse y mucho a consumir, en este caso agua. Va a ser una jornada calurosa y bueno, verano, ¿verdad? Verano, estamos normal. Medio acostumbrados a un 37 grados. Igual te diré que es un verano un poco atípico porque hemos tenido fresquitos en algunos amaneceres. Sí, cosa rara en un enero, en un diciembre de Paraguay, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué más vamos a compartir en cuanto al clima y todo lo que tiene que ver en cuanto a las horas y el correr del día. Comenzamos para las 8 de la mañana, ¿con cuánto? Bueno, para las 8 a.m. 27 grados, como pueden observar aquí. Para las 10 vamos a estar teniendo 30 grados centígrados y luego empezamos a subir. Llegamos a los 33 grados para el mediodía. Mirá, con 37, como te dije, estaríamos a partir de las 2 de la tarde. Para las 4, 36, un leve descenso. Y para las 6 de la tarde, 33 grados. Muy bien. Calor en la jornada de hoy, señores. Sí. A prepararse con todo. Mucho calor, así que a estar atentos a este pronóstico que estamos presentando a través de la mañana de cada día, ¿eh? Bueno, muy bien. Estamos ahora listos para seguir presentando el pronóstico y para decirles también cómo va a estar mañana, porque la gente está empezando a planear sus viajes por el interior por una cuestión de que estamos en verano, vacaciones y demás. Hay gente que va a viajar y que va a recorrer de punta a punta de nuestro querido Paraguay. La máxima 34 grados para mañana, señores. La probabilidad de lluvia aumenta, 80% tendremos, la humedad 76% para la jornada. La humedad es lo que por ahí afecta un poco todo lo que tenga que ver con las vías respiratorias, ¿verdad? Sí. Como que te deja un poco más...
así como cansadito. Constipado. Ahí está la palabra. Constipado de no existe, ahora es constipado. Que sale constipado. Las alergias a full, 22 grados la mínima para mañana. Bueno, mañana entonces a tener paraguas en mano. Preparen el paraguas, por favor, pilotines y todo. Bueno, tenemos más información. Esto recién está empezando. Estás en la mañana de cada día, estás en el SNT. Una jornada con mucha información. Por eso empezamos a desarrollarlas aquí en el 9, ¿eh?